Bueno, el encuentro ha sido muy interesante porque ha permitido, por un lado, yo diría un gran punto fuerte, darle una perspectiva integral a la prevención de la violencia. Es decir, no es solo la acción policial, que de ya es importante, sino que se ha combinado muy fuertemente, por un lado, con la prevención social, ¿no es verdad? Y todo el integrante, un vínculo ahí con la política social. Y también adicionalmente se ha tocado con mucha fuerza la política carcelaria. La prevención de la violencia tiene, a mi modo de ver, tres grandes pilares. Uno, ciertamente es la prevención situacional, en donde la acción de las policías juega un rol fundamental. Un segundo, que es la prevención social, que desborda esta primera área. Y en tercer lugar, también la política carcelaria, que busca interrumpir trayectorias delictuales, busca que no exista el contagio criminógeno. Es decir, ha sido muy interesante desde esta perspectiva de darle una mirada integral a la prevención de la violencia. Bueno, ha sido también muy interesante este trabajo que ya hemos hecho alrededor de 2, 3 años en varios países de América Latina, en el sentido que avanza esta idea de mirar la prevención de la violencia y la delincuencia en una perspectiva integral. Es decir, ya no es solo una mirada represiva, sino que es una mirada integral en donde integra estos tres componentes que hemos estado mencionando previamente. En el caso de México, por ejemplo, ha habido la conformación de este Comité Interministerial de la Prevención de la Violencia, en donde hemos recorrido varias acciones de varias secretarías de Estado y la idea de generar estrategias conjuntas, acciones conjuntas, en donde se integran los distintos ministerios, le da una riqueza bastante fuerte. Y adicionalmente, digamos, vincular esta acción con los estados y los municipios también le da una acción importante y sostenida en el tiempo y permite generar resultados que hasta la fecha han sido bastante buenos. En el caso de Uruguay también hemos tenido una actuación similar y hemos podido llevar modelos y hemos podido llevar ejemplos que se han estado haciendo en otros países como buenas prácticas, como lecciones, como aprendizaje, que han ido siendo recogidos por los colegas allá y que han permitido darle también esta mirada integral. Ellos están generando, por un lado, actuaciones sobre la policía, pero también han generado un brazo muy importante de prevención social de la violencia en territorio, lo que augura un buen éxito.